Chicos, ¿ya pusieron la placa? No, mangue, mangue, que todavía no estoy, ¿eh? Meté la placa del show, meté la placa del show. No, boludo, esa no es la placa del show. Esa es la joda que me hicieron de entre cuatro paredes porque estoy entre cuatro Leandro Paredes. Una pelotudez. La otra. Escúchame, ¿podés decir algo de tipo lo que decías en el teatro si me termino de cambiar? Buenas noches. El show está por comenzar. Recuerde mantener el celular apagado. No comer no, nada dentro. No, no hay público, no hay público. El público no está acá presente. O sea, las normas las tenés que como que actualizar. O sea, el celular se puede tener y lo pueden usar. Sí, tipo, el celular sí okay. Se puede usar. Ok. El celular se puede usar, pero está prohibido traer alimentos que no se vendan. No, otra vez estás diciendo algo mal. Se puede comer, porque no hay sala. La gente está en su casa. O sea, lo que más va a hacer es comer. Okay. Está permitido comer. Y decía algo más, decía algo más. Tema niños. Si acude con menores, manténgalos en silencio y quietos. Pues eso está bien. Niños quietos y en silencio está bien. Y durante este show también. Igual deja, es al pedo seguir. Si en cuarentena nadie sabe muy bien qué hay que hacer y qué no. Ya fue, conectame el micrófono. Ya está conectado, ¿eh? Ah, ya está conectado, pero la recon... Bienvenidos. Esto es Entre Cuatro Paredes. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a Entre Cuatro Paredes, la segunda función. Nos quedó la placa del estreno, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está Agostina, está Luciana, tenemos un montón de personas acá en el estudio, dentro de la cantidad de personas que podemos tener por la cuarentena, porque como esta situación medio rara. Hoy vamos a ver si llegamos nuevamente a hacer TT. La función pasada fuimos trending topic en Twitter, una locura. Bueno, tenemos una consigna para hoy que es que queremos saber qué es lo primero que tenés pensado hacer cuando termine la pandemia. Eso es lo que queremos hacer. O sea, qué es lo primero que vos decís, bueno, cuando liberen todo, yo me voy a hacer esto. Esto lo pueden hacer con el hashtag Molly en vivo en Twitter. En un ratito vamos a estar leyendo tweets y también después, bueno, va a haber una entrega de premios, van a poder elegir el que se lleva la estatuilla de oro, digamos, y varias consignas más que vamos a estar tirando durante el programa. Así que los voy a estar leyendo a todos ustedes allá. En este programa que es medio raro, porque es una mezcla de stand-up, y yo les pregunto a ustedes, tipo, ¿cómo están? Y ustedes no me pueden responder porque no están acá. Y es como esto parte de esta nueva normalidad medio extraña, ¿no? ¿Viste? Como la nueva normalidad que hay que acostumbrarse con la ayuda de las nuevas tecnologías. ¿Viste que hay un montón de gente que está diciendo que de las nuevas tecnologías, como si el Zoom, las videollamadas, las hubieran inventado durante la pandemia? Yo creo que si decís nuevas tecnologías, medio que casi que sos grupo de riesgo, medio que sos un viejo choto, un poquito, ¿no? No están los nenes haciendo Zoom con los compañeritos de jardín con el iPad y dicen, ay, no, ahora me conecto con mis compañeritos de jardín gracias a las nuevas tecnologías. No están diciendo eso. ¿Sabes cómo te das cuenta cuando alguien es como medio un viejo choto? Para mí es esa gente que dice que cuando hay que buscar algo, dice, hay que buscarlo en internet. Y hace un gesto así, con la mano, como hacia afuera, como si fuera otro país. ¿Sí? Como si fuera un lugar extraño en el que uno tiene que ir, ¿sí?, a googlear cosas, como si fueran forasteros. Porque en realidad un poco pasa eso, como que son forasteros, como que hablan otro idioma. De hecho, viste que hay como una especie de catalogación por idiomas. Están ponele los nativos digitales, que son los pibes que nacieron con la tecnología y que tienen como que hablan ese idioma, la tienen re clara. Después estamos los inmigrantes digitales, que somos los que no nacimos con esa tecnología, pero bueno, como nos adaptamos, aprendimos el idioma ese. Y después están mis viejos, que son como unos rumanos digitales, ponele. Como no hablan el idioma, no hablan nada, ¿no? Yo, por ejemplo, yo sé que mi vieja, por ejemplo, mañana seguro me va a llamar y me va a reclamar que no le avisé que salía en la tele. Porque para mi mamá esto está saliendo por la tele. O sea, va a haber seguramente algún pariente que lo esté viendo que le va a decir, Coca, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Mirá, tu Pablo salió en la tele. Mi vieja se va a quejar porque no le voy a contar en qué canal salió. Y entonces yo voy a tener que después explicarle, no, mamá, mirá, era por streaming, pero vos lo podías, pero no, lo podías ver en la tele, sí, lo podías ver en la tele, pero para poder verlo en la tele tenías que conectar un Chromecast. Y no, yo eso no entiendo, no me avisaste nada, ahí ya me largó, no quiere saber nada. Igual, yo, más allá de eso y de la dificultad, yo le tengo mucha admiración a mi vieja, porque mi vieja es parte de otra generación, mi vieja es parte de la generación en la que, de la generación en la que si vos te querías hacer un Fernet, tenías que esperar que pase el hielero por la puerta de tu casa para conseguir el hielo para el Fernet. Y ahora ella hace
de todo. Hace compra en Mercado Libre. Perdón, el chivo no está incluido. Revisa el home banking sola. Hace videollamadas a su manera. Igual te muestra todo el mobiliario de la casa. La cara capaz ni se la ves en toda la conversación, pero te muestra todo lo bueno. Pero hace videollamadas de la nada. Ahí tengo a un extremo de mi familia. Y en el otro lo tengo a Julia. ¿Sí? Mi hija. Tiene 3 años, Julia. Y Julia hace Zoom con sus compañeritos de jardín. Y si quiere ver a uno más grande, en lo que duró la cuarentena, ya aprendió que si le hace doble clic, se agranda y le queda fijo. Y tiene 3 años. 3 años. O sea, a mí a los 3 años me dejaba solo en el patio, comía tierra. ¿Entendés? Y ella le hace doble clic y lo deja fijo. Como que evolucionó. Como que yo lo siento como que es una generación que ya está. Evolucionó. Como que si el día de mañana a Julia le salen 3 dedos más en cada mano, onda, para que pueda escribir más rápido, yo decía, ah, ok, era lógico, era normal, evolucionó, ¿qué le vamos a hacer? Los demás, los que no somos tan chicos, bueno, no tenemos que adaptar, así que hay que adaptarse a esto, hay que adaptarse también a nada, a esta situación de que ustedes no estén acá, ¿sí? De no escuchar sus risas o su cara de indignación cuando tiene un chiste boludo, tiene una cara de hambre, así, que es la gran mayoría de las veces seguramente, ¿no? Ojo, por ahí tiene un costado bueno también, porque capaz, como yo no sé, como no tengo feedback ustedes, no sé si me está yendo bien o si los chistes son todos malísimos o si la estoy rompiendo, yo voy a flashear que la estoy rompiendo. Entonces yo voy a estar como, ¡oh! Me está yendo re bien. Y capaz ustedes están en sus casas como diciendo, menos mal que este chabón está ahí y no estamos en el teatro viéndolo, porque si no, con los chistes que está tirando, da para salir a buscar a ver dónde dejó el auto estacionado y pincharle las 4 ruedas. Bueno, puede ser. O capaz un intermedio, capaz no es tan extremo, capaz es un... Bueno, el show es una mierda, pero por lo menos estoy en casa, me puedo tirar pedos tranquilo. Puede ser también, ¿por qué no? ¿Eh? Y además ha pasado otra cosa, ¿saben qué? Más allá del bache, porque pasa esto, yo tengo un chiste y hay un bache. Capaz ustedes se están riendo en su casa, capaz no, pero hay un bache. Acá hay silencio, hay un bache. Y hay mucha gente que no sabe cuándo reírse. Ese es el problema de que no estén acá presentes, de que no sabe en qué momento reírse. En el show que estábamos haciendo la gira, cuando llegó todo el bardo este del coronavirus, con pequeñas cosas fundamentales, que lo vamos a retomar ni bien, lo primero que vamos a hacer es retomar eso, hay un chiste, hay una parte en donde la premisa del chiste, la información que yo doy, arranca diciendo, bueno, la gente que se suicida, ¿no? Y me pasó en más de una función, y mi productora Agustina, que está acá, no me deja mentir, que yo digo, la gente que se suicida, y por ahí del público se escucha ¡juá, juá, juá, juá! En el medio, y es como, no, corazón, no. No es esa la parte graciosa del chiste, salvo que tengas un humor súper retorcido. Entonces, hay gente que no sabe cuándo reírse. Entonces, en el show de stand-up, viste, como que te ayudan los demás. Te indican un poco dónde te tenés que reír, viste. Como están todos riéndose, están todos ¡ja, ja, 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 ja! Y vos capaz te reís también, viste. Entonces, como ¡ja, ja, ja! Y de por adentro estás como, no entendí una mierda que dijo, pero bueno, te reís igual y acompañás y queda bien, ¿sí? Para esa gente es que, por ejemplo, no sé, las sitcoms, si esto fuera una sitcom, tendríamos risas grabadas acá, ¿sí? Viste que las sitcoms yankees tienen las risas grabadas, ponen al público y tienen la risa grabada para indicarte dónde te tenés que reír. Las de acá también. Viste que las sitcoms de acá también le meten risas grabadas. Pero viste que las risas de acá... Es distinto. Viste que es como las yankees son como un coro de risas. Viste, es como un público, un montón. Y acá son 3 personas, 4 a veces, que tienen unas risas. Viste, están muy al límite esas risas. Vos no sabés si es público que se está riendo, si están borrachos, si te están haciendo bullying. Viste que tiran unas risas tipo ¡juá, juá! Nadie se ríe así en la vida. Pero los chabones te tiran esa risa como si fuera, ¿viste? Y si por ahí el comediante tira algún chiste un poco medio fuerte, ¿viste? En vez de reírse te hacen y es como, remámela, remámela, no me dejes garpando, te lo pido por favor. Pero bueno, con todas esas dificultades, igual por lo menos un poquito disimula, ¿viste? Como que, bueno, yo tiro un chiste, tengo un tipo que hace ¡juá, juá! Así, y disimula. Pasa. Acá no. En este show no va a haber. Acá todos los chistes que yo tire, todos van a aparecer malos, ¿sí? Yo voy a tirar un chiste, va a haber un bache, ¿eh? Y se va a escuchar el cri-cri de los grillos, ¿no? Que igual nunca supe por qué metimos el cri-cri de los grillos. Capaz los grillos les gustan los chistes, boludo, y se ríen haciendo cri-cri. Nosotros los estamos metiendo en esto. Capaz lo disfrutan los chistes, los grillos. Habría que preguntarle a los grillos, no lo sabemos. Bueno, pero acá van a ser todos los chistes malos. Y en el teatro, además, vos tenés la obligación de reírte. Eso es lo que pasa, ¿viste? Porque vos pensás que vos, para ir al teatro, a ver, cualquier show de humor, no importa, vos, lo planeaste.
Sacaste la entrada, te bañaste, te perfumaste, manejaste, te rompieron el culo con el estacionamiento, te rompieron el culo con la cena antes o después del show, capaz te rompieron el culo con la entrada, te rompieron el culo por todos lados, básicamente, ¿no? Entonces, vos entrás al teatro con un... con unos nervios como de tipo, acabo de gastar un montón de guita, esto tiene que ser divertido. Entonces cualquier porquería que por ahí tira el comediante, ¡ah! ¿Viste? Entrás con mucha presión. Acá entonces no, acá no, porque acá qué presión tenés, estás en tu casa, entonces vale todo. Acá vale todo, acá, y vale todo, cuando digo vale todo de verdad, vale. El que se lo tomó como una salida, o sea, vale el que se cambió, se perfumó, apareció todo re bien vestido en el medio del living y obligó un poco a todos los demás a que se vayan y se vistan. ¿Viste? Como estás, uy, estás bien vestido. Sí, es una salida del teatro. Oh, bueno, me tengo que ir a cambiar. Vale también el que no se quiere cambiar y que se quedó en joguineta. En joguineta, joguineta. Si te vas a quedar en joguineta, lo que te pido es, no joguineta 0 km, no, no, la joguineta, la que tiene las ventilaciones, la que tiene 3 agujeros acá, ¿viste? 2 acá y 1 en la entrepierna. Y dice, dale, tirá la llovineta esa una vez. Está vieja. No es vieja, es así. Mi llovineta es así. Es el modelo Climacool. Tiene ventilación. Vale ese también, ¿sí? Vale el que juntó a todos, ¿eh? En los lugares donde se pueden juntar, de a muchas personas, ¿sí? Que pueden hacer reuniones sociales. Si juntaste a todos en tu casa porque es una entrada, vale. También, viste que llamó a los vecinos, al portero, llamó a todos lo máximo que se podía según el protocolo, todos, vení, vení que estamos a Linari, pero no los quiero ver al boludo ese, vení que está pago, es una entrada sola. Vale, está bien también, ¿eh? A ese yo lo admiro, al chabón que dijo, saco una entrada, invito a 10 y tengo 10 personas viendo un show, el que cagó el sistema, ¡ah! Mi admiración, chabón, chabona, te felicito. Te felicito. Admiro el ingenio argentino para cagar el sistema. El ingenio para llenar el hueco del vacío legal. Chavo. Tipo, por ejemplo, no sé, los que... ¿Saben dónde lo renoto? En la gente que va a parrilla libre. Ahora no hay tanta parrilla libre. ¿Viste? En un momento estaba muy de moda la parrilla libre. Y el chavo que te dice, no, ¿sabe qué? Yo parrilla libre, conmigo pierden plata. Los tipos de la parrilla libre, conmigo pierden plata. ¿Vos sabés qué? ¿Vos a parrilla libre? Primero que nada, no tenés que comer durante todo el día. Cosa de que vos llegás a la noche a la parrilla libre con hambre, ¿sí? Vos llegás con hambre y nada de entrada. No te pedí empanada, no te pedí papa frita, no comas pan, no te llené con ensalada, con nada. Vos llegás a la parrilla libre y te vas directo a la parrilla con tu platito y pedí de lo más caro, nada más. Pedí solamente de lo más caro, porciones chiquititas, no porción grande. De corta porción grande, no, porción chiquitita. Cosa de que no se te enfríe, porque si se te enfría después te va a dar cosas llevarlo a calentar. Entonces, todas porciones chiquititas, calentitas, bien cociditas y que además te hacen levantarte 600 veces a la parrilla. Entonces, con eso va bajando, tenés más lugar. Y además, algo muy importante es no pedís bebida. Porque los tipos en la bebida es donde ganan. La bebida, ¿sabes qué? Te la llevas vos. En una mochila. Y si no te da para llevarte bebida en una mochila porque te parece muy rata, agua de la canilla le pedís. Y si los tipos te meten alguna excusa o la ves medio turbia, el agua de la canilla, ensalada de tomate solo, que el tomate tiene mucha agua, entonces te tomás eso, ¿sabés? Por eso es que agarran y le ponen sal a la comida, ¿sabés? Porque, claro, para hacerte tomar más, vos tenés que ir a la parrilla y decirle, no, dame un pedazo sin sal, tengo hipertensión. Y entonces, y te pedís la sal aparte o te la llevas en un sobrecito. Ese tipo, el que cagó el sistema, es un genio. Es un genio y tiene mi admiración. Así que si juntaste personas, está bárbaro. Me gustaría tenerlos acá. La nueva tecnología. Le falta un poquitito a la nueva tecnología, ¿no? Como que falta algo que resuelva esta cosa del show por este Zoom, que no es Zoom, porque estoy yo. Estaría bueno que haya un Zoom acá, ¿no? Que estemos todos los que estamos mirando esto y ustedes verme a mí y yo poder ver un poco de ustedes, de sus casas. Escuchar sus risas también y que estén acá participando. El problema es que están en sus casas y no solamente se escucharían sus risas, escucharía también todas las otras cosas. Escucharía el, ¡gordo, me calentás el guiso de lenteja, por favor, que se me enfrió mientras miro al pibe este! 2 minutos, ponémelo. Más no, porque sale hirviendo. Parece que lo hubiera sacado del infierno. Escucharía eso. Lo escucharíamos todo lo demás, no lo querríamos escuchar. Escucharíamos el que se tira un pedo y dijo, no, fue un mueble. Soy el vecino de arriba de Pablo. Escucharíamos eso también. Perdiste la privacidad, eso es lo que pasa. En el Zoom perdimos la... Viste que nuestras casas son públicas ahora. Perdiste la privacidad. Viste que vos tenés, no sé, un Zoom con tu jefe. Y viste que tu jefe te está hablando desde su casa. Y vos un rato le prestás atención. Y después de los 10 minutos ya de que el chabón te está hablando, viste como que le empezás a mirar para el costado. A ver qué tiene atrás. Viste, y como afilala, viste, como decís,
¿Qué tiene en la biblioteca? ¿Tiene un CD de Tropimatch? ¿Qué hijo de puta? Perdón los centenios, ¿no? Me odio la gente que te hace el Zoom con una pared blanca atrás. Dale, dale. Nos estamos exponiendo todos. Mostrame algo. Mostrame algo. ¿Cómo me vas a mostrar una pared blanca impecable? Mostrame un cuadrito, una mancha de humedad, un desorden, algo. No me va a sentir tan mal. Pero bueno, nada, así es como esta nueva normalidad, entre comillas, con las nuevas tecnologías. Es una función que va a intentar que hagamos de cuenta que estamos en un teatro, aunque no lo estemos. Entonces yo lo que les pido a cada uno es que en sus casas, en la medida que puedan y si tienen ganas, que recreemos un poquito el ambiente del teatro, ¿sí? Que apaguen las luces de la casa, que dejen solamente la tele o la compu prendida o el celular donde la estén mirando. Dentro de lo que se puede, no se lleven nada por delante por hacer esta pavada que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, digo, bajen las luces un poquito para que haya así una cosa más de intimidad. Todo lo que pasa en el teatro, todo. Alguien atienda el celular en el medio, sin que lo llame nadie, no importa. Como en el teatro, ¿viste? Que alguien dice, no, no puedo hablar, tengo una función. Gente que habla más fuerte de lo que las conversaciones. ¡No puedo hablar! Eso. Coméntense los chistes. Cuando alguien no lo entendió, alguien coméntele, ¿qué dijo? No, fue tal cosa. Y otros que los calle, así. Alguien que tosa en el medio. Eso, todo lo horrible y lo lindo que tiene el teatro, así no lo extrañamos tanto. ¿Lo están haciendo? ¿Lo están haciendo? Bien. Me alegro mucho. Bueno, entonces, si lo están haciendo y ya estamos todos preparados y estamos todos en la misma, les doy la bienvenida. Esto es Entre Cuatro Paredes. ¿Cansado de esperar en filas donde las personas que se encuentran detrás suyo no respetan la distancia? ¿Cansado de no encontrar la mejor forma de hacer respetar las distancias? ¿Ningún dispositivo para hacer cumplir la distancia le dio resultado? ¡Tenemos la solución! Llegó el nuevo COVID Distance Button, un mecanismo de última generación desarrollado con la más alta tecnología del Stephanie Demner Institute. Tan solo tiene que colocarlo en su calzado y los sensores se activarán cuando perciban que la persona está a menos de 1.5 metros de distancia. El COVID Distance Button puede ser colocado en cualquier tipo de calzado y además de respetar el protocolo, se verá elegante y discreto. Con el nuevo COVID Distance Button ya no tiene que preocuparse por la subjetividad de cuánto es 1.5 metros. El nuevo COVID Distance Button se activará cuando no se esté cumpliendo la misma. Y si llama dentro de la próxima hora, se llevará no uno, sino dos COVID Distance Button y un barbijo que le avisa cuando lo tiene que lavar. Acceda a nuestros exclusivos productos a través de nuestra tienda online. Nuestras operadoras lo están esperando. Llame ya. Amigos, gente, ¿cómo les va? Soy Pablo Molinari y esto es Coronavirus Lado B, en vivo y en directo. Hoy es viernes 28 de agosto, son las 22, 23 horas, ¿estamos bien? Sí, estamos en vivo en este programa de Coronavirus Lado B y tenemos muchas entrevistas, tenemos un montón de material muy importante. Nos vamos a salir un poquito de la coyuntura, de lo que nos lleva en el día a día, de lo que pasa en el canal de YouTube, para enfocarnos en algunas entrevistas un poco más como para desmenuzar lo que está pasando en la pandemia. En un gran esfuerzo, si todo sale bien y tenemos la comunicación telefónica conectada, vamos a tener la oportunidad de hablar con uno de los mayores empresarios que han logrado ser beneficiados por esta pandemia. Vamos a hablar, si todo sale bien, si lo tenemos en conexión con nosotros, con el señor Eric Schwan, el creador de Zoom. ¿Estás ahí, Eric? Muchas gracias por atendernos. Pablo Molinari de Coronavirus Lado B te saluda. ¿Estás, Eric, ahí? ¿Cómo estás, Pablito? El gusto es mío. Me cago de risa con tus videos. Con tipos de personas haciendo Zoom nos estallamos. ¡Qué acento raro! No te tenía con el español así, Eric. Bueno, decime qué se siente ser uno de los empresarios que más se benefició con esta pandemia. Si no tengo mal el dato, acá se habla de que habrías aumentado tus ganancias 4.000 millones de dólares en 3 meses. ¿Esto es correcto? Bueno, la verdad estoy muy contento. Me vino bien para cambiar la membrana de la terraza, de casa. Acá en la oficina empezamos a comprar papel higiénico doble hoja. Ah, estás tremendo, te estás dando los lujos, digamos. Está muy bien, está muy bien. Y disculpa, ¿qué tenés para decirle a las personas que desconfían de la privacidad de tu aplicación? Viste que hay como una especie de rum-rum que dicen que no está del todo bien la privacidad de la aplicación. ¿Qué tenés para decirle a esas personas? Bueno, esos fueron casos aislados.
Ya lo hemos solucionado y ahora hackear Zoom es más difícil que seguirle el hilo a Esmeralda Mitre. Es muy complicado seguirle el hilo a Esmeralda Mitre, tenés razón. ¿Qué pensás, vos que sos un visionario, porque hiciste una aplicación que revolucionó nuestras comunicaciones, qué pensás que va a pasar con el trabajo después de este boom del Zoom? Y yo creo que el teletrabajo se va a instalar. Los empleadores van a tener que decidir si pagarle el internet a los empleados o aceptar que vayan a laburar en a la oficina en pijamas. Claro, sí, porque ¿quién se va a querer poner un jean después, no? Por supuesto, para nada. Y vos pensás que hay gente, perdón, ¿no? que me meta en tu negocio, capaz no es la intención. ¿Vos pensás que hay personas que pagan el Zoom, o sea, que usan Zoom más allá de los 40 minutos gratis que da la empresa? Y it's very difficult, pero algún que otro hijo de puta hay. Hay algunos que pagan más de 40 minutos, decís. Y, sí. Está medio complicado. Y por último, ¿qué le dirías a las personas que dicen que el Zoom es una herramienta invasiva? No. Invasivo es el roquefort en un pionono. Invasivo es el bloque de cumbia en una fiesta de 15. ¿No querés que vean tu casa? Te pones un fondo. ¿No querés que escuchen cuando te llora el pibe? Silencias el mic. ¿No querés que vean cuando lo cagás a pedos? Apagás la cámara. Ok, está muy bien, claro, no lo había pensado. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Eric, que teníamos muchas ganas de hablar con vos. No sé qué hora será en el lugar del mundo donde estés, no sé dónde estás. Estoy aquí en Lobos, Buenos Aires. En Lobos. Me vine a comer un asado con unos amigos y nos agarró la cuarentena. Ah, bueno, está bien, estás acá nomás entonces. Bueno, que disfrutes entonces el asado. Muchísimas gracias, Eric. Saludos, goodbye. goodbye, hasta luego. Este era Eric Schwan, el creador de Zoom, dándonos unas noticias increíbles a nosotros. No teníamos nada. No podemos creer la opinión que él tiene. Pero si esta les parece increíble, miren lo que consiguió nuestro movilero. Nicolás Armendano fue a hacerle preguntas a alguien clave en la pandemia en un país vecino. En Brasil gobierna Jair Bolsonaro, que ha tomado decisiones, como todos sabemos, muy polémicas respecto al coronavirus. Y para preguntarle a su asesor en jefe fue Nicolás Armendano, a preguntarle a Paulo Caipirinha Capoeira, este es el nombre de esta persona, ¿qué opina de las decisiones de Jair Bolsonaro? Vamos a la nota. Estamos con Paulo Caipirinha Capoeira, asesor del presidente Jair Bolsonaro. Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por acercarse. Primero preguntarle por el barbijo, que es algo que el presidente Bolsonaro ha desestimado mucho. ¿No cree que es importante que la población incorpore su uso como parte de las políticas de prevención? Es que el barbijo es una cosa muy molesta, ¿no? No te deja ver la sonrisa. Nuestro presidente le gusta sonreír. Por eso estamos implementando el barbitanga, que usted puede correr y ver la sonrisa. Es un artículo mucho más cómodo, mucho más propio de Brasil. El presidente Bolsonaro viene desestimando al virus, pese a que se contagió. ¿No le parece que es peligroso el mensaje que se le da a la población? No, están preocupando a la gente. El coronavirus es pasajero, es como los pantalones tiro bajo. Aparecen para joderte un poco la vida y después se van. No, nada de qué preocuparse. Bolsonaro promocionó el uso de hidroxicloroquina como tratamiento contra el COVID, pero desde distintos laboratorios del mundo declararon que no sirve. ¿Qué opina? Hidroxicloroquina es muy bueno, te saca el coronavirus, te saca mala onda. É um tratamento muito bom, tem muitos benefícios. Um pouquinho de hidroxicloroquina em sua vida, você vai sacar o coronavírus, vai sentir melhor, vai começar a jogar como Neymar, ou vai começar a sair os passinhos das cores de Axé Bahia. Hace unos días, Bolsonaro reaccionó contra unos periodistas y no solo los amenazó con golpearlos, sino también dijo que si contraían el virus, tenían menos chances de sobrevivir que él por tener culos gordos. Este ya ahí se pasa. Buah, igual no ha dicho nada que no se sepa, ¿no? El coronavirus gusta los culos gordos. No tiene nada de malo. ¿Por qué discriminación? No, yo no discriminé, Bolsonaro. Qué feo discriminar, ¿eh? Por eso nada más sufre tanto bullying en Argentina, porque ustedes son muy discriminadores. ¿Qué medidas piensan tomar para bajar las cifras de contagios? Vamos ahora, el presidente está pensando en adelantar el carnaval. Ah, pero ¿van a juntar miles y miles de personas en pleno pico de la pandemia? O sea, ¿lo van a hacer con distanciamiento? ¿A qué distanciamiento? Nosotros inventamos la lambada. ¿Por qué no se relaja un poco? Tómese un coco coronavirus. El carnaval sirve para reactivar la economía.
Bueno, desde ya le agradecemos, Paulo, por su tiempo. Ay, por nada, nosotros hacemos frente al coronavirus con alegría. No nos culpen a nosotros si se les queda pegada la melodía de Ochan durante todo el día o toda la semana o toda la cuarentena. Es demasiado pegadiza. Lo único que la saca es corazón con agujeritos. Ahora le va a quedar corazón con agujeritos pegada. Les pido mil disculpas. En otra entrevista, en un notable esfuerzo de producción, tenemos nuevamente aquí en el programa para contarnos otras cosas de las que contó en el programa anterior. Si todo sale bien y las comunicaciones telefónicas no nos fallan, tenemos con nosotros a el coronavirus, no cualquier coronavirus, el coronavirus, el SARS-CoV-2. Buenas noches, coronavirus. Pablo Molinari te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Te gustó esta presentación? Porque en el show anterior te enojaste cuando dijimos coronavirus y bueno, viste como ahora, presentación, tomamos nota, ¿eh? Sí, me parece bien, está perfecto. Me gusta hacer el coronavirus. Es como el Dipi, ¿viste? Claro, el Dipi, claro, es uno. ¿Dónde estás en este momento, coronavirus? Bueno, en este momento estoy en casa, trabajando. ¿Estás haciendo teletrabajo, digamos? Sí, justo hace un ratito tuvimos un Zoom con dengue, Zika y chikungunya. ¿Qué están armando? ¿Algo entre los tres? Estamos en negociaciones para hacer un frente, ¿viste? ¿Un frente? ¿Qué primicia? ¿Qué primicia? ¿Y cómo se va a llamar el frente? Y mirá, yo le quiero poner frente COVID, pero hay muchos temas de ego. Y bueno, pero si es un frente no estarías vos solo, ¿no? ¿No es un poco raro que esté tu nombre nada más? Y pasa que yo cobré mucha notoriedad, ¿viste? Además, no vas a comparar la impronta de mi nombre. No, son de esos tres que viajan en unos mosquitos de mierda. Dengue, Zika y chikungunya. No. ¿Quién le puso esos nombres? García Ferré. También estamos viendo si se suma la gripe A, más que nada porque tiene muchos seguidores en Instagram, ¿viste? Sí, bueno. Sí. Y es influenza. Y también suma la de sarampión y a Viviana Canosa. Ah, no, bueno, eso sería una gran incorporación. Está muy bien. Mirá, se están llevando adelante muchas pruebas de muchas vacunas. Ya salió la rusa, que está como, según Putin, está ya nomás, y hay dos o tres o cuatro, hay un montón de vacunas que están como a punto de salir. ¿No te da un poco de miedo a vos eso? No, Pablo, para nada. Si van a hacer una vacuna, pero después se van a clavar una empanada de canguro, yo me reinvento, Pablo. Soy un emprendedor. En 2 años vuelvo metido adentro de un frasco de mermelada y les cago el mundial. No, el mundial no. Bueno, no te queremos robar más tiempo, coronavirus. Contanos, una sola cosa, te pido, un pronóstico. ¿Zafamos de Navidad o vas a seguir dando vueltas por acá rompiendo los huevos? Y mira, la verdad voy a ver. Me copa la idea de comer vitel toné, pan dulce, mantecol, debatir con algún tío si ya son las 12, si faltan 20 segundos. Que alguien me regale un desodorante, pero bueno, no sé. Tal vez me voy ahora que nadie me banca y vuelvo más adelante. Más zen, tipo Victoria Banucci. Bueno, está bien, sí. No sé si es el mejor ejemplo, pero está muy bien. Bueno, te agradecemos mucho la entrevista al coronavirus. No, gracias a vos. Y esto ha sido, gente, todo por hoy. Recuerden lavarse las manos, quedarse en sus casas e informarse con fuentes serias y confiables. O sea, no este programa. Nos vemos la próxima. Chau. Desde Entre Cuatro Paredes, nos parece importante recordar algunas medidas a tener en cuenta durante la pandemia por coronavirus. El barbijo. Úsalo siempre. Siempre que salgas. Recordá que debe cubrirte desde la nariz hasta el mentón. No, desde la nariz hasta el mentón. Tapa la nariz. Ahora tapa el mentón. No, nariz y mentón tapados. Pero no te toques tanto el barbijo. Ahí quedó, nariz y mentón cubiertos. Pará de tocarte la cara. Recordá mantener la distancia de 1.5 metros cuando estás en los comercios. No te toques la cara. Nariz y mentón tapados. No te toques los ojos. Recordá lavarte las manos con abundante agua y jabón. Con más jabón. Entre los dedos también es importante. ¿Y el dedo gordo? La duración del lavado debe ser lo que dura cantar el feliz cumpleaños. No te escuché cantar que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Epa, ¿qué hacemos con eso? ¿Está desinfectado? ¡Ey! Distanciamiento social. Ahora te vas a tener que lavar las manos de vuelta. No te saques el barbijo. No te toques la cara. ¡Salí de acá! ¿Qué me estás...? Desde la nariz hasta el mentón, ¿eh? Eso sí, es muy, muy importante. ¿Saben qué? Justamente, con el tema de barbijo. Yo hice un video sobre teorías conspirativas.
¿sí? Sobre las teorías conspirativas más importantes del coronavirus. Y hay una que no se nombró. Hay una que nadie la mencionó en las teorías conspirativas. Viste que en las series policiales siempre lo que te dicen los tipos que investigan es que cuando hay un suceso trágico, lo que uno tiene que pensar es quién es el beneficiado con todo esto que sucedió. Y para mí está muy claro quién es el más beneficiado, quiénes somos los más beneficiados de esta cuarentena. Los feos, porque el barbijo emparejó a todos. O sea, para mí el coronavirus claramente lo hizo un feo para que todos estemos con el barbijo puesto, porque emparejó para abajo emparejó, obviamente. Estamos todos como mucho más parejos. De hecho, hay países que recomiendan que la gente tenga sexo con barbijo puesto, que a muchos de nosotros casi que sería la única forma en la que tengamos sexo. Lo único que para mí me parece, más allá de que haya emparejado para abajo, es que habría que darle una vuelta de rosca al tema del barbijo, ¿sí? Hay que llevarlo más a fondo, ¿sí? ¿Se entiende? Para que empareje más todavía. O sea, tirar algo como que, no sé, como que el sol está muy fuerte y entonces todos tenemos que estar con anteojos de sol. Algo con que hay, no sé, mucha polución y se te jode el cuero cabelludo, entonces que tengamos que estar todos tapados con una capucha. Todo, el objetivo es que estemos todos tapados. Que se nos vean dos franjitas de piel. Así. Onda que vos me veas por la calle y no sepas si soy Ricky Martin o Caruso Lombardi. ¿Se entiende? Como para que estemos... ahí estaríamos todos bastante más parejos. Porque el barbijo te empareja un poco. Es como es medio como la barba hipster, en realidad. ¿Viste? Es un poco así. ¿Viste? La barba hipster, lo que ha hecho por algunos hombres, es una cosa increíble. La barba hipster te levanta... Te levanta, pero cualquier cosa, ¿eh? Cualquier muerte. O sea, una persona con barba hipster es Luciano Castro y capaz le saca la barba y es el monstruo de los Goonies. Perdón, los tenía que estar viendo esto. Es medio como la comida rebozada. ¿Viste que la comida, el rebozado te levanta cualquier cosa? ¿Viste? Una carne rebozada, verdura rebozada, una silla rebozada. Cualquier cosa te enamorfa. Es rebozada, está frita, pum, va para adentro. Entonces, algo así, ¿sí? Algo que nos empareje bien a todos. Y si me apurás un poquito... Habría que crear un virus que no ataque que solamente con el barbijo, que ataque a los abdominales, ¿sí? Un barbijo que ataque, que le pegue a la gente que tiene un lomazo bárbaro, ¿viste? Esa gente que tiene ese lomo, que tiene seis cosas acá, que tiene como un cartón de huevos. Bueno, que el virus le ataque ahí y le deje un solo abdominal, redondo, así. Y entonces ahí sí estamos todos parejos. Y si me apuras un poquito... Que también haya otro virus que le ataque a la gente alta y que los achique. Y que seamos todos de la misma altura, que seamos todos bajitos, así como yo. El virus se podría llamar COVID-19, ponele. ¿Ves? Yo les dije que en algún momento iba a haber chiste malísimo y me iban a querer pinchar la goma del auto. Bueno, menos mal que no estamos en el teatro. Así, algo así. Que no quede ni un atractivo físico. Nada, ni uno. Ni las orejas tampoco. Porque las orejas, después de la pandemia, vamos a ser todos orejones. Porque viste que vamos a estar todos con las orejas para adelante. Vamos a hacer la línea sucesoria al Sogaray. Perdón los centenials nuevamente. Les explico, los centenials. Al Sogaray era un señor de los años 90, un político que tenía las orejas muy grandes. Parecía que como si le hubieran puesto expansores, digamos. Perdón los baby boomers que no sepan qué es. Les explico a los baby boomers. Los expansores son como dos aros gigantes que se ponen en las orejas que te las dejan grandes. Tipo al Sogaray. Ahí está. Lo expliqué cada uno con el otro. ¿Sí? Bueno, porque hay barbijos que son muy tirantes, loco. Hay barbijos que te dejan las orejas así para adelante. Y te voy a decir que la gente parece como si tuviera dos antenas de DirecTV. Para mí esa gente, los días de lluvia ni te debe escuchar y los días normales debe estar con delay. Esa gente, la que tiene gente que tiene las orejas así, en este momento se debe estar riendo del chiste de las nuevas tecnologías del principio de ello, más o menos. Es que vamos a terminar así, ¿eh? Vamos a terminar con manijas, boludo, en la cara. Vamos a ir caminando por la calle y la gente va a decir, uy, mira, ahí viene la Champions. Seis meses vamos a estar con el marulo... Con cinta de embalar para que se nos pongan las orejas en el lugar donde tienen que estar. Así, todas apretaditas. Vamos a parecer esos jugadores... ¿Viste esos jugadores de fútbol que los vendan? Que son tipo Superman. Que van, cabecean el arco, se parten la cabeza en tres. Y salen los chabones de la cancha todos rotos. Y después le ponen una venda así. Y el chabón está, no, estoy para jugar, ¿eh? Ya estoy para entrar. Güey, ¿cómo tenés ese cuerpo que se recupera tan rápido? Bueno, así, con ese mismo tipo de venda. Pero nada... El barbijo para mí está buenísimo, loco. ¿Qué querés que te diga? Está genial. Está bárbaro. Yo creo que... Quiero que se quede para siempre el barbijo. Porque me siento como protegido con el barbijo, ¿viste? Como que... Lo único que habría que como que... Buscarle la vuelta es que vengan, no sé, con perfume, con desodorante de ambientes, ¿eh?
la gente de Glade, póngase a hacer algo con los barbijos. ¿Viste que vos hacés 2 cuadras con el barbijo y esa cosa agarra un olor a culo? Un olor a culo, pero culo, culo nivel el gol de Palermo contra Perú. Ese nivel de culo. ¿Viste que al principio ahora te acostumbrás? Pero viste que las primeras veces que te pusiste barbijo, no iban caminando ustedes y a las 3 cuadras mirabas cada 2 minutos como tipo, che, pisé mierda, ¿qué pasó? ¿Viste? Que uno se preocupa, chequeás. Chequeado, decís, bueno, no sé, tengo mal aliento. Capaz no me tendría que haber comido 1/2 kilo de coliflor. Puede ser. Pero no es el tema del aliento, ¿eh? Porque yo lo chequeé con un montón de gente y todos tienen el mismo problema. Vos podés tener un aliento fresco, nivel de la publicidad. Viene una hilera de pingüinos y te cachetea, recontra mega, perdón, los centennials, y vas a tener ese olor a culo dentro del barbijo igual. Entonces hay que solucionar eso y hay que solucionar el temita del oxígeno. No con todos, pero viste que hay algunos barbijos que parecen como si te hubieras puesto un tupper, viste que son herméticos, que no tenés, a los 10 minutos no tenés más oxígeno, parece que estuvieras jugando un partido en la altura de La Paz, viste que está como que no te hiperventilás, sino todo lo contrario, te hipoventilás, será, no sé cómo es la palabra, pero bueno, nada. Y lo otro bueno, además del barbijo, es que emparejó el volumen. ¿Vieron? ¿Notaron eso? Que emparejó el volumen de las personas, porque ahora estamos todos a los gritos, todos. Te pusiste barbijo, estás a los gritos. ¿Viste? Entonces, está genial, porque el que era medio sordo antes, ahora le hablan a los gritos, sin tener que pedirlo. Y el que ya hablaba a los gritos antes, no le hacen bullying con mi productora. ¡Eh, Pablo! Bueno, ahora está contenta, ¿eh? Porque ahora hablamos todos a los gritos, todos. Ahora somos como nuestros viejos cuando hacían llamadas de larga distancia. No sé si los padres hacían eso, que hablaban por teléfono fijo a larga distancia y sentían como que la voz tenía que ser proporcional a la distancia a la que estaban llamando. ¡Norberto! ¡Te habla Paco desde Buenos Aires! No grites, papá, te va a escuchar igual. Está en Mendoza, pero te va a escuchar igual. Bueno, nada, eso. Lo único que me molesta un toque del barbijo, ¿saben qué es? A ver, yo soy un poquito obse. Sí, poquitito, un poco obse, ¿ok? Ok, un rompehuevos, ¿sí? ¿Qué onda con la gente que va con el barbijo mal puesto por la calle? Que tiene la nariz afuera. ¿Qué onda con esa gente? ¿Que es así? ¿Hacen eso de que dejan una cosa? ¿Se ponen a agarchar, se ponen el preservativo en el pie? ¿Qué hacen? ¿No ven a otra gente? ¿No ven que va con la nariz adentro de otra gente y los copian? No entiendo por qué. Para mí, ¿saben de dónde viene el problema? De que lo llamamos tapabocas. De ahí viene el problema. Entonces, tapabocas tapa la boca. Entonces, claro, vos decís, bueno, ya está, no tiene que estar la nariz. Porque tapabocas quedó, para no decirle barbijo, ¿viste? Porque te dicen, ponete un barbijo, te suena como que estás en Chernobyl. Entonces, vos decís, bueno, no, me pongo un tapabocas que es más light. Pero no refleja la palabra tapaboca lo que tiene que hacer. Es dentro de ese grupo de palabras que no reflejan las cosas que tiene que hacer. Ascensor, ponele. Ascensor no es solo para ascender, pero no se puede llamar ascendescensor, porque sería un choclo enorme, ¿sí? O la ropa unisex. No es unisex, no es para un solo sexo, es todisex, en todo caso, ¿sí? Para todos los sexos. O pajita, ¿sí? Que no si hay una palabra que no grafica su función, es pajita. ¿Sí? Es como, o sea, yo entiendo que es porque tiene una forma de una pajita, pero no podríamos haber puesto otro nombre. Décadas, hasta que en los últimos tiempos se calmaron un poco, pero décadas hemos ido los nenes al kiosquero a pedirle, comprarle algo y que nos dé una pajita. Chicos, solucionémoslo. Entonces, bueno, nada, el tema de la nariz para mí es por el tapabocas. Pero de última, yo la gente que tiene la nariz afuera del tapabocas, lo entiendo. O sea, no lo comparto, para mí está mal, pero las entiendo. Porque, no sé, por el olor a culo que no te lo quiere fumar, porque hay gente que tiene unos barbijos que se le usan anteojos y se les empañan, si dejan la nariz afuera, entonces la dejan afuera. Lo entiendo, está mal, pero lo entiendo. Ahora, ¿qué onda la gente que lo usa acá abajo? En la pera. Ya ni nada les cubre de lo que lo usan acá, que es como si le hubieran puesto un marco a la cara, ¿viste? Como diciendo, la voy a dejar más prolijita. Es como una funda que se pusieron, ¿viste? Uno me dijo una vez que era una maca paraguaya de papada. Sí, me parece perfecto. Capaz le está sosteniendo la cara. Capaz no sabemos. Capaz le sostiene la cara el barbijo. Se saca el barbijo, le hace así la cara. No lo sé. No lo sé. ¿Qué onda la gente que ya ni en la pera? ¿Qué onda la gente que le lleva el barbijo en la mano? Porque le dijeron, ah, no, a mí me dijeron que a la calle hay que salir con barbijo. Entonces ya está, yo lo llevo acá y salí con barbijo. Bueno, la próxima te decimos que salga con cerebro también, ¿sí? Se re enojado el pibe, ¿qué le pasaba? Pero bueno, además, ¿saben qué me molesta? De que no usemos barbijo, que yo ya me entrené. Ahora, yo me entrené para hacer caras con la boca tapada.
¿Viste? Cara de enojado, cara de todo, ¿viste? Porque, claro, ahora yo no puedo poner cara de... Por ejemplo, no sé, va alguien con un perro por la calle y no levanta la caca. Y yo antes le ponía cara de culo, así, ¿viste? Le decía, así, qué hambre. Y ahora no me puede ver esto. Entonces, como que ahora me entrené y lo hago así, ¿viste? Con la cara, con las cejas, ¿no? Como que tenés que aprender a hacer los gestos con las cejas. Como sonreír también. Sonreír no puede sonreír. Pasaba un nene antes y yo le sonría. Y ahora no le puedo sonreír. Entonces lo hago así, le levanto así con las cejas. O a la policía, ¿viste? Que a la policía uno le sonríe. Por las dudas, ¿viste? Como que uno le sonríe como un código tácito, ¿viste? Como, no, mire, eso, policía, le estoy sonriendo. Ve que soy una buena persona, no me lleve detenido. Bueno, ¿cómo sabe el policía ahora que soy un buen ciudadano si no le puedo sonreír? ¿Eh? Bueno, nada, tengo que entrenarlo con la cena. Entonces, un policía le hago así, ¿viste? Y parece como si estuviera, no sé, drogando, para terminar llevando preso. Quiero ver si tienen algunos tweets de todos los que han mandado hasta ahora de lo primero que quieren hacer cuando termine la pandemia. A ver, mirá, voy a ir mirando para el costado. Joana Bonacci, bienvenida. Joana, Molly en vivo. Música, salidas, teatro Morphy. Sin la peque de 4 años. Yo creo que eso, ella lo quería hacer antes de la cuarentena igual. Lo de hacer la salida sin la peque de 4 años, ¿eh? Eso es extra cuarentenas, como que puede ser música, todo eso, bueno. Chonguear, dice Luis Herrera de una. Bueno, Luli Herrera, no Luis Herrera. Bueno, Luis Herrera también podía ser chonguear. Che, qué onda. Bueno, está muy bien. Lo extraña Luli. Me da un poco de... Me dan ganas de ir a abrazarla, pero no se puede por la situación. Lo primero que quiero hacer post-pandemia, ya no me acuerdo cómo era la vida previa. Salíamos, íbamos a fiesta, tocábamos a otras personas. Sonó mucho peor de lo que vos pensaste, Cecilia. Creo que lo primero será terapia. Bueno, no, terapia se puede hacer por Zoom. ¿Alguien hizo terapia por Zoom acá? ¿Quién? ¿Ari? ¿Ari hace terapia por Zoom? Uy, Ari... Bueno, Ari es nuestro productor, está en el control. Si podés hablar... ¿Y me querés contar cómo es terapia, hacer terapia por Zoom? Acá estoy. ¿Cómo es hacer terapia por Zoom? Es raro al principio, pero después te pones a llorar igual, ¿eh? ¿Te quedé? ¿Te pones a llorar igual? Sí, lloras igual. Entonces ya está, listo. Ya está hecho. Ya está, pagaste. Estuviste charlando con... Es más cómodo porque abajo podés estar en boxer. Claro, y tenés los pañuelitos cerca, no tenés problema de que te agarres los dedos. Vaso de agua. Está bueno, me copa. Gracias, Ari. Tenés la voz muy parecida a Eric Schwan. Es familiar. Y al coronavirus también. También, bueno, un abrazo. Nico del 8, Molly en vivo, correr desnudo por la calle. Te van a meter preso, Nico. Yo no, esto no lo recomendamos, ¿eh? No lo recomendamos desde acá. En todos los videos estoy diciendo que lo que hago es en joda y no en serio, porque hay gente que lo toma como que, no, Pablo Molinari tiró esa idea. Sí, ¿sabés que en el show dijo que se puede salir a correr desnudo por la calle, ¿no? Si el chabón es un comunicador. Martín Belfiori dice, cuando termine la pandemia desinstalo Zoom. Sí, yo también, lo primero que voy a hacer. Igual, no sé por qué nos copamos todos con Zoom. Ya teníamos WhatsApp con videollamada y no lo usábamos. No lo usábamos para nada. Y es como, ahora salió la pandemia, no, hay que instalar otra aplicación. Ya la teníamos. Pero bueno, a mí Zoom lo que me da es como medio, es una cosa medio rara, como que... Me molesta no ver el completo, eso es lo que me parece medio como tipo el portero. ¿Viste los porteros eléctricos que tienen visor y que ves a la gente como medio cerca y medio deformada y te dan como la sensación de que te están ocultando cosas en los costados? Bueno, esa sensación me da el Zoom. Capaz es una flasheada mía, pero bueno. Papini, no tiene avatar Papini, tampoco tiene, mirá que es el usuario, 41863E. Tengo la sensación de que es una contraseña de algo. Cuando termine la pandemia quiero comer murciélago. Sí, bueno, supongo que va a estar chequeado, no sé. ¿Se come el murciélago? No sé, no conozco ningún plato. En el libro de Doña Petrona no hay ningún plato con murciélago. Bien, Flavia, rendir 382.000 finales, maldito COVID. Pero están tomando finales igual ahora, ¿o no? ¿Sí? Me dicen que sí. Ari, nuestro productor, se recibió en el medio de la pandemia. Hace terapia y rinde tesis también, las dos cosas. Patricia Fernández, lo primero que vamos a hacer es ir a ver Moliner al teatro en vivo. Vamos. Ese es el tipo de chivo que yo estaba esperando de ustedes. Muy bien. Ahí está. Vamos a retomar la gira de Pequeñas Cosas Fundamentales, seguro. Lu Tejero, le mandamos un abrazo enorme. Moli en vivo, ir a comer a un restaurante. Acá van a poner restaurantes para la semana que viene para que comas al aire libre. ¿Cómo va a salir ese experimento? No tengo ni idea, pero bueno, vamos a poder ir a comer. Noé Fernández, últimos dos. Noé Fernández, Moli en vivo. ¿Qué pasa si a Don Coronavirus le pica un dengue? ¿Se vuelve el increíble Hulk? Hay gente que tiene COVID-dengue, que me parece un nombre horrible, COVID-dengue, ¿no? Como que... Pero bueno, sí, es una combinación... No está buena. La combinación de coronavirus y dengue. Últimos dos, me dicen acá, dos. Últimos dos. Alan Valenzuela.
Pandemia de Oro para el que trató de entrar impenetrable 5 veces en un día. Ese chabón fue genial. ¿La vieron esa noticia? Un chabón que trató de entrar a Mar del Plata tipo 3 de la mañana por Mar Chiquita. Lo agarró la gente. No entiendo cómo hace la gente de Mar del Plata. Es una muralla Mar del Plata, ¿viste? Bueno, trató de entrar por Mar Chiquita. No lo dejaron. Entonces dio toda la vuelta y trató de entrar por la Ruta 2. No lo dejaron. Se fue a dormir al lado de la ruta, en alguna, no sé, una estación de servicio, en algún lado. Volvió a las 11 de la mañana al mismo lugar. No lo dejaron, otros canas. Entonces se fue por la Ruta 223 y tampoco lo dejaron. Se debe haber gastado una fortuna en nafta el pobre diablo haciendo así. Y me llama mucho, me intriga mucho qué es lo que tenía que ir a hacer a Mar del Plata. No sé, pero lucubro teorías, porque si alguien está tan preocupado en entrar a Mar del Plata para intentarlo tanto, es porque debía haber algo re groso, que seguro era, pero bueno. Y por último, viste que por eso uno hace cualquier cosa. Kirt dice, Molly en vivo, mi tío vive en Uruguay y grita cuando hacemos videollamadas. Bueno, ahí está, le mandamos un saludo al tío de Kirt. Claro, porque tiene que ser proporcional a la distancia, por supuesto, sí. Bueno, sigan escribiendo tweets, en un ratito van a tener otro motivo más para seguir escribiendo, pero bueno, queríamos leer un montón de los tweets que tienen en vivo. ¿Somos TT ya? No. Capaz, no lo sabemos, no. Bueno, métanle. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Estando ya la mayoría de los copropietarios, si les parece vamos a dar comienzo a esta asamblea extraordinaria por Zoom. Disculpen que la tuvimos que hacer de esta manera, pero la venimos posponiendo hace mucho tiempo y hay un montón de cosas que tenemos que definir para el consorcio. Así que vamos a dar comienzo a la orden. ¿Quién es Nico? Soy yo, Nico, del sexto B. Ah, ¿qué haces, Nico? No te reconocí, ¿no? Como acá me apareces abajo y estoy acostumbrado a que estés arriba. Perdón, les pido si todos pueden, por favor, como nombre, ponerse, además de su nombre, el departamento. Así evitamos las preguntas y hacemos todo más fluido. Perdón, ¿puedo decir algo? ¿Quién es usted? Mariano, del tercero D. Ah, Mariano, no hace falta barbijo en un Zoom, Mariano. Es que no está estudiado si por Zoom no se transmite el virus. No se le entiende bien. Mariano, ¿qué quería decir? Está bien, me lo saco. Yo lo que quería proponer es que nos autoaislemos, que blindemos el edificio y que no entre ni salga nadie por 2 semanas. No, eso es imposible. ¿Y pero por qué? Nos estoqueamos de comida y ya está, nadie entra ni sale. No, pero no tiene sentido. Y además sugiero que pongamos dispensers de alcohol en gel en la puerta de entrada y en el sector de los ascensores. Bueno, eso se podría considerar, pero primero... Y un cartel que indique que hay que presionar el dispenser con el codo, porque si no nos vamos a infectar todos igual. Si no, podemos poner toallitas desinfectantes al lado del dispenser, cosa después de presionar el dispenser, limpiarlo con una toallita con lavandina. Bueno, sí, podría ser. Yo no escucho nada, Qué raro que no escuche. Acá escuchamos el ruido de tu cama todas las noches. ¿Perdón? Ahora sí, escuchás. ¿Vos querés que te vaya a buscar? Vení, que te espero acá. Les recuerdo que está prohibido juntarse, salvo que se peleen manteniendo 2 metros de distancia entre ustedes. Bueno, retomemos la reunión. Chicos, perdón, yo quiero preguntar por qué no aprovechamos para pintar el frente. Me parece que no es momento, estamos en una pandemia, ¿no? Bueno, pero podemos aprovechar que estamos mucho más tiempo en casa para turnarnos y pintar, ¿eh? Yo me ofrezco. ¿Quién se suma? Escuchaste, Elba, el drogadicto de la planta baja quiere que nos pongamos a pintar el frente. Debe estar más drogado que de costumbre. Lo estamos escuchando, Aníbal. Antes de ponerme a pintar el frente de este edificio de mierda, llamo a la policía para que le saque todas las plantas de cocaína que tiene en el patio. Tiene el micrófono abierto, Aníbal. ¿Eh? ¿Qué pasa? Perdón, yo estaría necesitando que un gasista me venga a arreglar la caldera porque no calienta nada. Llamalo del cuarto A que está caliente todo el día. ¿Eh? ¿Qué dijo? Es que son todos unos pelotudos, Elba, me tienen harto. Tiene el micrófono abierto, Aníbal. Y encima hablan de pelotudeces. Lo seguimos escuchando, Aníbal. Manga de forros, arman una reunión por la camarita esta al pedo. No, perdón, lo vamos a mutear, Aníbal, porque no está... Pero, ¿qué los remis? Y le vamos a apagar la cámara también, Aníbal. Yo quiero saber cómo contratar otro servicio de internet, porque el que tenemos es una garra. Es uno de los temas del día, pero primero quería empezar con... Buenas, ¿qué tal? Orlando, usted no tiene por qué estar acá, es una reunión de consorcio esto. No, pero yo miro, no molesto, ¿eh? Perdón, acá el del 9A me está pidiendo entrar a la reunión, ¿puede ser? Bueno, el del 9A hace todo tarde, llega tarde a la reunión, paga tarde las expensas. Bueno, ahí le doy el ok. Dale. Hola a todos, perdón por llegar tarde, recién llego. Perdón, ¿de dónde llega el del 9A? ¿Es trabajador esencial? ¿Fue a hacer las compras? ¿Alguien lo vio bajar con bolsita? Me parece que todos tenemos derecho a saber por qué ingresó al edificio a esta hora y de dónde viene, ¿no? ¿Qué piensan en controlar los ingresos y las salidas del edificio? Ah, bueno, me parece un poco desubicado, pero... Pregunta, no te pienso contestar. Orlando, ¿qué información manejas del 9A? Ah, no lo puedo creer. El señor del 9A y su mujer salen a hacer las compras un promedio de entre 3 y 4 veces por día y además entre las 8 y las 8.45 AM sacan a pasear al perro, actividad que se repite entre las 8 y las 8.45 PM. Y estas últimas semanas se percibió en el sector del 9A una mayor intensidad en las salidas nocturnas y de acuerdo a los registros filmográficos y a la ropa que cuelgan en la terraza, contamos con elementos que podrían confirmar que en la unidad funcional 9A se detecta persistencia
persistente actividad runner. ¿Ven? Ahí tienen un runner en el edificio. Insisto con blindar el edificio porque este individuo que sale a correr todas las noches después va a dispersar una gran cantidad de partículas en el ascensor y en los espacios comunes. Propongo que cada vez que vuelve de correr se haga un hisopado y nos muestre los resultados. Bueno, salir a correr está autorizado. Mirá, si nos vamos a contagiar es porque la última vez que Orlando pasó un trapo con la bandina fue en la peste bubónica. A mí se me queda la imagen. El segundo C tiene muy mala señal. A la planta baja también está llegando mal la señal, ¿no? Me parece que es porque se está fumando el cable. Che, pero ¿por qué no pintamos el frente? Perdón. A ver, le damos la palabra al cuarto A. Sí, yo quería decir, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Todos los días te escuchamos, flaco. Te escuchamos cuando garchás, te escuchamos cuando te peleas con tu novia, te escuchamos cuando vuelven a garchar, te escuchamos cuando movés los muebles, hasta escuchamos cuando tu novia camina, que no sé si tiene herraduras, te está garchando un centauro, qué carajo, pero escuchamos todo. Ah, te fuiste al re carajo, ya estoy bajando, flaco, ahora vas a verla. Vení, vení, vení. Perdón, me parece que no está bueno que no vayan a mantener la distancia. Les propongo que se peleen a través del Fortnite, por ejemplo. Bueno, bueno, retomemos la reunión, por favor. Chicos, paren, pintemos el frente. Yo voy a ir a pintar ahora, llevo mi pincel. ¿Quién se suma? Vamos. Dale. ¿Qué te pasa, vos? ¿Cuándo vamos a contratar otro servicio de internet? Yo aprovecho para decir que sería bueno poner cámaras en el ascensor. ¿Pero cómo vamos a instalar una cámara en el ascensor? Para identificar quiénes son los que todos los días dejan los dedos pegoteados en el espejo. Hay un foco infeccioso ahí. A vos dan ganas de ir a pegotearte los dedos en la cara. Bueno, les pido un poco de cordura, papi, ¿qué por estás favor. Haciendo? Papi, no, no toques. ¿Con quién hablas? Papi, no, papi, no toques, no toques. No, ver esto. Ahí le prendiste la cámara a Aníbal. Bueno, vamos a levantar la reunión, chicos. ¿Qué vamos a papi? ¿Está la abuela? No, no, no está la abuela, no está la abuela. Vamos a levantar la. Vamos a verla. Elba, ¿por qué no repones el papel, carajo? Voy a tener que ir a buscar. No, Aníbal, no, no. No, no. ¿Qué pasó? ¡Ah, no! No, no, no quiero ver eso. Apáguenle la cámara, Aníbal. No, terminamos la reunión, chicos. Terminamos la. Muy buenas noches, les doy la bienvenida. Esta es la segunda entrega de los Pandemia Awards, los premios de la pandemia, a quienes se han destacado en esta cuarentena que tenemos en Argentina. Tenemos nuestro premio impreso por la gente de Che3D, a quien les mandamos un saludo y un agradecimiento que le haremos llegar a todos los ganadores, porque por supuesto no pueden estar acá, no tenemos un teatro, y además no tenemos plata para pagarles el catering para que vengan, pero bueno, los premios se los haremos llegar sin más dilación. Vamos entonces a las ternas de hoy. La primera es Mejor Argentineada. Y los nominados son El Señor de Mar del Plata, que detuvieron por llevar ilegalmente a gente a cambio de 10.000 pesos. ¿Cómo se la estaba haciendo ese chabón, eh? Otro señor que armó un camino clandestino para pedir controles sanitarios y les cobraba peaje. Este les cobraba 500, no era tanto. Los que ofrecen en redes resolver las guías escolares a cambio de dinero. Una organización que usaba una ambulancia para transportar y vender 300 pantuflas en medio de la cuarentena. Y por último, los que llevaban Fernet y gaseosa en una ambulancia para el negocio del hijo del intendente de Añatuya en Santiago del Estero. Y el ganador es los que llevaban Fernet y gaseosa en una ambulancia para el negocio del intendente de Añatuya. Claro, porque esta noticia tiene todos los condimentos de una argentineada. O sea, tiene accionar ilegal, políticos inescrupulosos, escabio. Lo único que le faltaba es comerse un asadito dentro de la ambulancia y ya estaba. Eso era como completa, completa. La siguiente terna, entonces, de esta cuarentena es Mejor Banda Sonora. Y los nominados son Supón, de Tamara Bella y otros. Para ti, que abajo no hay infierno. Y arriba estrellas y imaginad que todos vivimos la vida así. Virus en corona como dueño del mundo. Coronavirus de Vicky Sipolitakis y su familia. Tomemos como obligación. No te fuerzas tú, me esfuerzo yo. La humanidad corre peligro, hay que salvarla. Yermos, no falles, no.
Oye Vos, de Tamara Bella y otros. Y el ganador es Supón, de Tamara Bella, una canción que nos hizo suponer que no hay guerras y que no hay fronteras, pero lo que sí hay es mucha vergüenza ajena. Siguiente terna es Mejor Joda de Cuarentena. Y los nominados son... Los que hicieron una broma por WhatsApp, se volvió viral y Z de zona. Y generaron pánico. Con esa mujer de tostado, que por favor se comuniquen al hospital, dice. Mica con supuestas personas que se habían contagiado. Escúchame una cosa, Cristina, pero esa no es la señora que estaba internada. Hoy me informaron que la internada era Virginia Ale. ¿Y esto de dónde lo sacaste? Mica Besone y Tomás de Michele. Clara, ¿quién es Mica Besona? Mica Besona, de acá de Mechita. No, hija, dice Tomás de Michele. De Michele, no de mi leche, de Michele. Eso lo mandaron en el grupo de los padres del grupo de Joaquín, lo mandaron. Que me pusieron a mí en el grupo, no lo mandó nadie. No es una joda. Es Mica Besona y Tomás de Michele. Pero no es de mi leche, de Michele. Se llaman... Policías pensaron que un pescador había violado la cuarentena, pero se trataba de un muñeco. El premio iría para los que instalaron el muñeco, por supuesto. Y 5 influencers colombianos que pensaron que era gracioso hacer una broma con el COVID y le dijeron a una mujer que estaba infectada e intentaron sacarlo de la casa y, bueno, fueron presos. Y el ganador es... La broma de WhatsApp, por supuesto, es maravillosa. Lo único que aparentemente, según me dicen, la policía habría identificado a los responsables de esta broma. Se trataría de El Vergadura y Juancho Talarga. Me dicen acá, no estoy seguro de que tenga esta información, pero bueno, ustedes saben, no chequeamos nada. Próxima terna es Mejor Vestuario. Y los nominados son... Un hombre que se disfrazó de dinosaurio para ir a la playa y evitar ser contagiado... De coronavirus. Estaba haciendo surf el chabón. Qué grande. Un dinosaurio que fue a cobrar el IFE y hasta hizo las compras. Y un hombre que se disfrazó de arbusto y rompió la cuarentena por coronavirus en el Reino Unido. Y el ganador es... El dinosaurio que fue a cobrar el IFE, lo cual no nos tiene que extrañar. Adentro del Congreso también tenemos un montón de dinosaurios que cobran plata del Estado, así que nos sorprende. Próxima terna y última es la mejor actuación en Zoom o videollamada. Y los nominados son... Esteban Bullrich, que usó una foto suya para simular su presencia en una sesión virtual del Senado. Una maestra que grababa una clase sobre Belgrano, pero terminó explotando contra sus perros por interrumpirla. Y un intendente que se quedó dormido durante un Zoom encabezado por Patricia Bullrich. Y el ganador es Esteban Bullrich. Claro que sí, porque parecía que estaba, pero no. O sea, básicamente lo mismo que hizo en su gestión. Estas han sido todas las ternas. Ustedes pueden votar por el Pandemia Awards de Oro. Sí, en Twitter, con el mismo hashtag, con Molly en vivo, que les cuento, según me dicen, ya somos TT. Así que imagínense la generosidad que tiene este país. Porque si esto es TT, chicos, ya estamos en cualquiera. Estos han sido los Pandemia Awards, la segunda edición. ¿Habrá una tercera? No lo sabemos. El ser humano derrotó al coronavirus y la pandemia ya es un hecho del pasado. Sin embargo, hay algunas personas que se hicieron adictas a los hábitos que adquirieron en la cuarentena. Ellos son los Cuarenténicos Anónimos. Bueno, hoy le vamos a dar la bienvenida a Marcos. Marcos es un nuevo integrante del grupo. Marcos, bienvenido. Te podés sacar el barrio, ¿eh? Bueno, hola, ¿qué tal? Si no les jode, prefiero dejármelo puesto. Hola Marcos, ¿cómo estás? Yo soy Lucho, te quiero dar la bienvenida al grupo. Quiero decirte que te entiendo, que yo también estuve ahí, que sentí esa misma seguridad que vos con el barbijo y que también me acostumbré al feo olor, como Shakira se acostumbró a cantar canciones de mierda, pero también decirte que en algún momento hay que sacarse el barbijo y que todo va a estar bien. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan y bueno, te reentiendo, es muy difícil sacarse de los hábitos. De hecho, hoy yo tuve otra recaída. ¿Querés contarnos, Juan? Bueno, dije que no me sentía bien y falté al trabajo y le dije que adelantáramos el trabajo pendiente por Zoom. Juan,
Zoom, le dije por Zoom. Mira, Juan, ¿te vestiste para hacer el Zoom? Sí, me puse un pullover. Abajo, Juan. ¿Qué tenías? El pijama. El pijama con chancletas, con medias. No, loco, no. No te pongas así, loco. Bad Bunny usa chancletas con medias desde antes del coronavirus y nadie lo juzgó nunca. Bruno Mars también. La Baña fue candidato a presidente. Lo importante, Juan, es que hoy te pusiste un jean y que dejaste de lado esos pantalones frisados de cuadritos que tanto mal nos hacen y hoy estás acá. Ay, gracias, gracias. Hoy casi vengo con Crocs, pero fui fuerte. ¿Ves, Marcos? Acá estamos para ayudarte, para que puedas empezar a dejar algunos hábitos que nos marcaron durante la cuarentena, para poder empezar a soltar. Bueno, pero hay hábitos que quedaron que están buenos. Resistencia. No sé, yo aprendí a ser masa madre y aprendí a desinfectar la fruta y la verdura. Y sí, está bien, puede ser que capaz no salgo mucho de mi casa y pido mucho delivery, pero ¿saben qué? Me di cuenta que pedir delivery es un acto político, porque el pibe del delivery antes era re denostado y ahora es muy importante. Y yo tenía una profesora en la secundaria que decía, si no estudian van a terminar repartiendo pizzas. Y ahora los repartidores de pizzas son héroes anónimos. Y esa profesora mía debería pedirle perdón a todos los chicos del delivery, porque gracias a esos héroes, ella se puede clavar una mozzarella un sábado a la noche. A resistencia a nivel Nokia 1100. Y yo creo que si el planeta nos puso esta pandemia, es para que aprendamos de las cosas simples de la vida. Y para que terminemos de ver Grey's Anatomy de una puta vez. ¿Pero no les parece que hay un montón de cosas que se perdieron por estar aislados por la pandemia? No sé, yo dejé de viajar en subte en hora pico. ¿Saben dónde laburaba la mayor parte de las veces? En la cama. Desactivé mandatos culturales, loco. O sea, dejé de gastar en ropa. Dejé de ir a la peluquería. Dejé de preocuparme por la barba. Me dejé ser. En la pandemia me convertí en Juan Pizorín. ¿Yo saben lo que es extraño? No tener que inventar excusas para no salir. Tener un marco legal para no salir. Si salís, vas preso. Nada de me siento mal, de tener que pensar qué excusa metés para no pisarte después. Para mis amigos yo siempre tenía finales. Hace 5 años que me recibí. Los invito a reflexionar si tal vez el miedo no nos está paralizando. El único miedo que tengo ahora es que me revienten los botones del jean y la camisa cuando estoy en el laburo. Y ya fue, loco, no uses más jean, no uses más camisas. No me parece lo que le está sugiriendo el compañero. Ya está, vivimos un año en pijama, en joguinetas, cómodos, y ahora nos van a venir a vestir como conductores de programas con panelistas. Ya fue. Levantemos nuestras pantuflas, sean eternos los pijamas que supimos conseguir. Ya fue todo, seamos libres, que lo demás no importa nada. No, Juan, habías hecho un avance enorme. Ah, me siento mucho mejor. Bueno, por hoy vamos a dejar acá. Nos vemos la próxima sesión, entonces. ¿La hacemos por Zoom? Sí, pero te voy a cobrar lo mismo. Vayan a su laburo en Joinet, hagan lo que quieran, chicos. Hagan lo que quieran. Nos cambió todo esta pandemia. Yo antes, por ejemplo, no pedía tanto por delivery y me di cuenta que ahora pido todo por delivery. Pido que me mande todo. No me quiero mover de casa. Pido todo. Te aburguesás un poco. Obvio, claro, por supuesto. Pero pedimos todo, ¿viste? Pedimos, no sé, comida, muebles. Pedís libros, pedís cosas de librería, pedís juguetes, pedís porro alguno. Después pedís más comida, obviamente, ¿no? Como que pedimos cosas. Pero yo creo que pedimos cosas y que nos traigan cosas. No tanto por las cosas, obvio, hay muchas que las necesitas y las pedís porque las necesitas, pero yo creo que muchas otras las pedimos para que venga alguien de visita a nuestra casa y nos traiga algo, nos traiga como un regalito, ¿viste? Porque viste que cuando viene el chabón del delivery, como que hay un movimiento en la casa, ¿viste? Como que nos exaltamos un poco todos, como que estamos como que ¡ah, viene el delivery! ¿Viste? Esto, como empezamos a dar vueltas como si fuéramos perros, ¿viste? Como del barbijo, el alcohol, la lavandina, pasame el rociador, ¿viste? Somos perros. Estamos esperando que el chabón nos tire un paquete, ¿viste? Y nosotros estamos así, ¿viste? Como ¿dónde lo va a tirar? ¿Dónde lo va a tirar? Somos perritos, es eso, ¿viste? Sí te da el paquete. Porque viste que hay un método ahora nuevo que es como el método sin contacto. No sé si les pasó eso de pedir delivery ahí, que tienen como una. Con las aplicaciones esas nuevas, te lo dejan ahí. Viste que viene el pibe del delivery, te toca el timbre, te dice que está él y te lo deja. Vos bajás y te lo dejó ahí el paquete, como si tuviera una granada o un disco de la Berizzo, no importa, viste, te lo deja ahí separado. Entonces vos decís, ¿esto es para mí? Sí, es para vos, flaco, sí. ¿Y por qué no te podés acercar que por el protocolo? No, porque tiene un. Te pediste pizza de anchoa, hermano. Tiene un más olor a culo que mi barbijo esto. Agarralo vos, yo no quiero ni tocar. Hay una cosa que me incomoda un poco y que ya la venía pensando de antes, pero ahora con la cuarentena y con el pedir muchas cosas de delivery, lo noté un poco más. Que es el tema de la propina. Porque pasa esto. Antes,
Vos llamabas por teléfono a la pizzería, el chabón te mandaba la pizza, venía el pibe del delivery, vos le dejabas propina al pibe del delivery y se la llevaba y todos contentos. Ahora, muchas de estas aplicaciones incluyen, dentro de lo que te cobran, el costo de envío. Y ese costo de envío, yo no sé a quién le va. Y ahí es donde me empiezo a poner como nervioso. Yo necesito que alguien me diga quién se queda con ese costo de envío. Porque si me cobras el costo de envío, yo no sé si tengo que dejarle o no propina al pibe que me lo trae. Porque es distinto. Porque si el costo de envío se lo lleva el dueño, yo le doy propina al pibe. ¿Viste? Me pongo en Nico del Caño ahí. Es como, no, el chico es la fuerza de trabajo, la fuerza productiva. Hay que darle, porque está agregando plusvalía, vamos a darle su plata. ¿Viste? Como que quiero aportar. Ahora, si el costo de envío ya se lo lleva el pibe y encima le dejo propina... Y me siento un boludo. ¿Qué querés que te diga? Me siento un boludo. Es como, bueno, flaco, no sé, ya te pagué 80 mangos de envío, encima te dejo propina. No soy galperín, no tengo un tobogán en mi oficina. ¿Viste? Entonces yo creo que tendríamos que establecer ahí algo, como una fórmula, si hay que dejar propina o no. ¿Viste? Una fórmula que abarque toda la situación del delivery, todo. ¿Sí? Que contemple, no la armé, obviamente, habría que armarla la fórmula. Así que contemple la distancia del lugar donde, de la pizzería hasta tu casa, que se puede medir en metros, eso. Que contemple si está lloviendo o no, porque obviamente si llueve le dejas más propina al pibe. Sí, la lluvia la podemos medir en milímetros de agua caída en un determinado tiempo, en la hora en la que te trajo. Bueno, el costo de envío, si te lo cobraron o no te lo cobraron. El costo de lo que compraste también, porque no es lo mismo comprar 3 empanadas que comprar comida para 40 personas. La temperatura a la que te llegó y el estado en el que te llegaron las cosas, si te llegó fría, que es que te paseó la pizza o no. Bueno, todas esas variables que las contemple una fórmula, ¿sí? Todo esto yo le estaba diciendo al pibe del delivery y me dijo, flaco, me tenés los huevos llenos, me tengo que ir pedaleando hasta Matadero, metete los 30 mangos en el culo y ya está. Así que, además a mí me da un poco de miedo no dejarle propina al pibe, porque si vos pedís muy seguido en un lugar, viste que hay un lugar que por ahí que la pegaste, está bueno, está barato, llamás seguido, siempre a ese lugar. Entonces muchas veces el pibe que te lo trae es el mismo, ¿viste? Y entonces ya te conocen y saben si le dejás propina o no. Y entonces a mí me da miedo no dejarle propina, porque yo sé que si no le dejo propina, capaz me hace algo. ¿Viste? Tipo los mozos cuando le pedí que te calienta entre veces el café, como decir, me lo va a garcear. Bueno, lo mismo. Yo no sé, ¿viste? Capaz el pibe, no sé, me lo garcea, se saca un moco y le mete el dedo, qué sé yo. Entonces yo siempre lo que hago es, por delivery, lo que me pido es menta granizada. Cosa de que si le hacen algo a la menta granizada, lo único que sea es mejorarlo, ¿sí? Porque está como en el piso de cosas. Y además, ¿sabes qué? Lo que más me molesta de pedir por delivery es que es un embole desinfectar. O cuando lo compras en el supermercado. Las cosas, comprar ahora. Es lo que más me embola de la cuarentena. Más que no salir, más que el barbijo, más que todo. Es estar desinfectando todo el día. ¿Viste? Desinfectar, ¿viste? Como que es un embole estar desinfectando todo el tiempo. Yo no quiero, como que no, siento que no quiero hacer más. Yo, antes de la cuarentena, yo lo que dije es, me voy a poner a hacer ejercicio. Sí, voy a hacer ejercicios y me voy a poner al día con Netflix. Y ahora me da paja levantarme del sillón para agarrar el control remoto. Ese es el nivel de paja que estoy manejando. ¿Te das cuenta que ya se está yendo toda la mierda cuando te pones a googlear precio mayorista de golosina? Ahí es cuando decís, ah, bueno, se está yendo al carajo. Y almuerzo en cualquier horario. Viste que te levantás tarde. Si trabajás en tu casa, viste, a veces te levantás tarde. Te levantás medio al mediodía. Entonces desayunás al mediodía. Entonces después, ¿cuándo almorzás? Como a las 4 de la tarde. Entonces después yo ceno temprano por mi hija, ceno como a las 8 de la noche. Y después me pongo a laburar. Entonces tipo 12 de la noche, 1 de la mañana, tengo una segunda cena. ¿Viste? Me siento un hobbit que estoy comiendo todo el día. Como el día que vaya la nutricionista después de la pandemia, voy a decir, no me salté ninguna de las 7 comidas, Nutri. Claro, no, lo estuve haciendo re bien. Además, encima, ¿viste que flasheamos? Con el tema de la comida, ¿viste que flasheamos cualquiera? Flasheamos Bake Off. ¿Viste? Hay gente que se puso a hacer pan con masa madre. Ahora se calmaron un poco. ¿Vieron cuando arrancó la cuarentena? Todo el mundo estaba haciendo pan con masa madre de golpe. ¿Por qué el pan con masa madre? Si no sabés cocinar ni un huevo frito, te vas a poner a hacer pan con masa madre, que es como una... Hay que cuidarla, la masa madre. Es como una especie de, como de, como de tamagotchi, porque se te muere, pero con olor a culo. Es como un tamagotchi que se me juntó con un barbijo y tuvieron de hijo la masa madre. Pero como es cool, ¿viste? Es como es hipster la masa madre, entonces todo están como... Pero es muy hipster la masa madre, ¿viste? Es como... Es un pan, el pan con masa madre es un pan que viene en chupines, ¿viste? Es un pan que el multicereal es hipster, el masa madre es como... ¡Buah! ¿Viste? El multicereal hace covers en ukelele,
Y el pan con masa madre ya hace covers de Norah Jones en cuencos tibetanos. Sí, es una cosa así mega, mega hipster. Pero bueno, nada, les decía que lo que me da más paja de todo es desinfectar. Me da mucha paja desinfectar porque estoy 1000 años desinfectando. Entonces compro algo para cocinar y estoy 2 horas en la cocina desinfectando, tirándole lavandina a todo. Y tardás tanto que yo la última vez que desinfecté toda la compra grande del mes, me puse a verle la fecha de vencimiento a las cosas. Porque digo, estuve tanto tiempo en la cocina que capaz se me vencieron los productos. Como que siento que mi vida es un loop constante en el que estoy con un rociador tirando lavandina por lugares, ¿viste? Así. Y encima, el tema de la lavandina es que, ¿viste? Los científicos como que no se ponen muy de acuerdo en cuánto tiempo dura la lavandina. Porque la ciencia es así. La ciencia van estudiando y van cambiando sus opiniones. Es lo que tiene de bueno la ciencia, ¿viste? Entonces, al principio era bueno, la lavandina dura siempre. Entonces yo hacía la lavandina, el mes siguiente le seguía tirando y yo pensaba que funcionaba, pero no. Después, que dura un tiempo, no sé, 2 días, 3 días. Después que dura un día, que la tenés que hacer y usarla en los 20 minutos, ¿viste? Como que tienen menos precisión que Clos con las palabras que terminan en O, ¿viste? De gaga, ¿qué letra estás pronunciando, Mariano? Bueno, además no me parece tan difícil de lo de la lavandina si mata el virus o no. O sea, es fácil, vos agarrás, ponés un virus, digo yo pensando, ¿no? Como mi mente de científico, ponés un virus, agarrás un rociador con lavandina de 8 días, le tirás, te fijás si el virus está vivo. ¿Está vivo? Entonces la de 8 días no sirve. Le tirás con una de menos días, una de 5 días. Así hasta que se muera. Cuando se murió es como, la de 2 días funciona, listo, ya está. Pero bueno, evidentemente debe ser más complejo. Y por eso la info va cambiando, ¿viste? Que la info va cambiando. Con el aire también, ¿viste? Que al principio era no. El virus no se contagia por el aire. Después como que dudan. Ahora como que medio que sí. Como que está en el aire, pero no saben bien cuánto tiempo. Porque lo miden en un laboratorio, en las superficies tampoco saben cuánto tiempo está, ¿viste? Y entonces uno que no es científico, se enoja. Pero los tipos no tienen la culpa. Los tipos lo están estudiando. Lo que pasa es que nosotros nos enojamos. Nosotros queremos que nos den certeza. Nosotros estamos enojados, ¿viste? ¿Y cuánto dura el virus en una superficie de cartón corrugado? Y no te lo responden, te enojás. Porque vos decís, estos científicos no saben nada. Y los científicos están estudiando. Se están rompiendo el culo. Están por desarrollar un montón de vacunas. Nosotros nos venimos a enojar. Nosotros. Nosotros que si tenemos que hacer una división con decimales nos da una CB. Nosotros que si tenemos, estamos en un restaurante y tenemos que dividir la cuenta entre 7, tardamos más que Fleming en descubrir la penicilina. Y eso, y ni hablar si nos ponemos a debatir si el mozo se merece la propina o no la propina. Ahí estamos 7, 8 años. Y si la tenemos que poner entre todos y ver quién puso quién. No vamos más al restaurante. Déjame que lavo los platos yo. Entonces nosotros nos vamos a enojar. Nosotros, los médicos en estos 5 o 6 meses hicieron casi 80 respiradores de bajo costo, de la nada. Eso hicieron los científicos. Nosotros no aprendimos a hacer el pan con masa madre. Entonces, ¿de qué nos vamos a enojar? Ya está. Es como, bueno, andá viendo qué es lo que te dicen los tipos. Lo que pasa es que uno se pone medio paranoico con la lavandina, con el alcohol. Viste que yo para desinfectar me pongo medio paranoico, qué sé yo. Viste, como que te llegás de la calle, ¿no? Ponele. Entonces llegás de la calle, abrís, cerrás la puerta, agarrás el alcohol con el rociador, le tirás a las cosas que trajiste. Te sacás la zapatilla, le tirás la suela de la zapatilla. Te vas a lavar las manos. Volvés. Te das cuenta, te acordás que tocaste el picaporte con la mano de la calle y tiene COVID entonces. Entonces, ¡buah! Le tirás al picaporte y a la llave también, a todo lo que fuiste tocando. Después te acordás que agarraste el rociador, que fue lo primero que agarraste cuando entraste a tu casa. Entonces viene el trétilco momento en donde el rociador se tiene que rociar a sí mismo, que eso no lo ha resuelto la humanidad. Tenés que tener 2 rociadores, para que uno se rocíe al otro. No sabés qué hacer, no sabés si ponértelo en la mano y pasarlo, no sabés si eso es efectivo, no sabés si tirar una nube y pasar el rociador por el medio, ¿viste? Y te vas abriendo todas las cosas, entonces para no tocar vas queriendo abrir las cosas con el pliegue del codo. Hay cosas que de la luz le das codazo, a la canilla la agarrás con la parte de adentro. Después te acordás que te dicen que tenés que toser en la parte de adentro y con eso agarraste la canilla. Entonces te volvés a poner loco, agarrás jabón y se lo pasás a la canilla, que la canilla nunca había sido lavada en su vida en el baño. La canilla te mira como diciendo, Campo, ¿qué pasa? Hace 6 meses, ¿me puedes dejar en paz? ¿Viste? No. Y uno se pone así, se pone mal. Y eso, yo me di cuenta que cambié, que aflojé. ¿Viste? La paranoia, ¿cuánto tiempo la puedes sostener? ¿Viste? Como yo me acuerdo que al principio bañaba todo con alcohol, con lavandina, tiraba por todos litros. Y ahora ya, como que, ¿viste? Como que estoy, como que traigo las cosas de las compras y está el repasador que uso con la lavandina y las pongo al lado y digo, y ese repasador ya tiene tanta lavandina que les va a pegar, ¿viste? Con que respiren la lavandina ya el coronavirus se muere. Y otra cosa que pasa con la lavandina, yo no sé a quién hay que decirle, si a Gucci, a Prada, a Wanda Nara, no sé a quién hay que pedirle esto, pero es necesario que la gente de la moda vuelva a poner
de moda los nevados, ¿sí? Los nevados, las remeras batik, ¿sí? Porque tengo tanta ropa hecha mierda con lavandina en estos meses, tanta ropa con manchones blancos, que te, bueno, yo la estoy poniendo y digo, bueno, esta ahora es ropa para pintar. Y la estoy juntando con mi pila de ropa para pintar, que está limpia también y nueva, porque nunca pinto nada. Pero tengo una pila así, la acumulo nada más, como por si un día... Como que voy a tener que empezar a pegar changa de pintor para justificar toda la ropa. Además hay cosas que no se pueden... que no se pueden desinfectar, son indesinfectables, ¿viste? Las cosas de panadería, ponele, ¿cómo la desinfectás? Porque podés desinfectar la bolsa, podés desinfectar la bolsita de papel madera. ¿Y la que agarró? ¿Eh? Si el panadero le tosió después de sacarla del horno, ¿qué onda? Entonces no sabés, ¿qué haces? La vas a meter en el horno, está muy morocha ya, la quemás del todo, no podés. Entonces va a terminar pasando que un pariente tuyo se va a comer una factura y va a decir, mira qué loco, compraste factura de San Bayón. No, 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 no. Le acabo de tirar alcohol a la de crema pastelera. Eso va a terminar pasando. Y lo otro que nos encontramos después de esta cuarentena es que muchos de nosotros teníamos hijos. Nos encontramos que teníamos hijos. O sea, no es que nos encontramos, que ya sabíamos que teníamos hijos, pero digo, no es que encontramos, uy, mira, un pibe, no. Sino que no sé, descubrimos que teníamos hijos todo el día, todo el día. Y nadie piensa no es una cosa que vos considerás una pandemia al momento de decidir tener hijos. Nadie te pregunta, tipo, che, pero pará, vos querés tener hijos, pero si llega a haber una pandemia, ¿te bancás 180 días adentro con tu pibe? Nadie te pregunta eso, pues no tiene sentido. Ahora sí tiene sentido esa pregunta, ¿eh? Y va a seguir siendo una variante. Mientras los chinos sigan comiendo bichos raros, es como algo que tenés que analizar, porque es así inconexo, como que vos vas a decir, bueno, no, la verdad, no sé si quiero tener pibes, che. ¿Pero por qué? ¿Por la economía? ¿Por la responsabilidad? ¿Porque tenés miedo de que eso te impida sentirte realizado? No, no, porque tengo miedo de que una persona sea como un caracol en Vietnam. Así de bizarro esto. Y además, ¿saben qué es el tema de los pibes? No, los pibes son recopados, el tema es jugar con ellos. No sé si trataron de jugar con un pibe. Es re gracioso al principio, pero después te quema. Te quema el bocho. Tengo a mi hija, Julia, 3 años. El día 1 de cuarentena me dice, papá, papá, vamos a jugar al dinosaurio malo. Pues le había pintado a jugar al dinosaurio malo, ¿viste? No sé qué... Bueno, bueno. Vamos a jugar al dinosaurio malo. Dale, vamos a jugar al dinosaurio malo. ¿Cómo se juega? Yo estaba así. ¡Uy, qué susto, el dinosaurio malo! Y él corría por la casa, ¿viste? Eso es día 1 de cuarentena. El día 20 de cuarentena es, papá, vamos a jugar al dinosaurio malo. No, no, juguemos otra cosa, Julia, dale. Que no... ¡Uy! Bueno, sí, qué susto. El día 75 de cuarentena... Y dice como, papá, vamos a jugar al dinosaurio malo. No, no, los dinosaurios no existen más. ¿Sabes qué? No, no existen más. Vino un meteorito y los hizo garcha a todos. Y si seguimos nosotros así, ojalá que caiga un meteorito y nos haga garcha a nosotros también. Papá, ¿qué es garcha? Sabemos de eso. Porque los pibes flashean cualquier cosa. Los pibes flashean, ¿viste? O sea, un día estás como tipo, no, no te sientes en el sillón. ¿Por qué? Porque hay una ballena. No, no entres a la cocina porque hay un... mono en el calefón, porque es así de bizarro todo. O sea, estar con un nene de esa edad es como, a nivel adulto, es como bajarte un blister de Pepa, ¿se entiende? Es como, yo hace más de 150 días que convivo las 24 horas con Marta Minujín en casa. O sea, y además tenés que ser topa, es con sonrisa, tenés que estar como, dale, y con los juguetes, hay juguete por todos lados. En casa hay juguete por todos lados. Si alguien no conoce mi casa y vos entrás, decís, uy, entraron chorros acá. Mirá, está todo tirado a la mierda. No hay más habitaciones. No hay más habitaciones en casa. En casa había 3 habitaciones, cocina y el baño. Ahora son 5 playrooms que tenemos en casa. Todo es un playroom. Julia expande. Es Napoleón. Va conquistando las distintas habitaciones como si fuera un TEG. Y si bien tiene un rato que hace Zoom con sus compañeritos de jardín, ¿sí? La gente del Zoom... O sea, está buenísimo. Esa parte está buenísima. Pero el jardín, si hacen eso, o los que van a primaria o secundaria, te mandan tarea. Y la tarea no es tipo dos pavadas. La tarea es nivel Art Attack. La tarea es tipo, bueno, papi, mami, para mañana les vamos a pedir que tengan unas hojas, que tengan témpera, que tengan unos vidrios, que tengan 3 camiones de hormigón, madera para el encofrado y unas tejas. Pues sí, pero ¿y para qué querés las hojas y las témperas? No, esa es para que los nenes se diviertan pintando mientras ustedes hacen un dúplex. Ese es el nivel de tareas que te mandan. Lo único bueno que le encuentro con los pibes es que te ahorras bocha de guita con los cumpleaños de los nenes. Porque como ahora lo hacen por Zoom, entonces está buenísimo, ¿viste? Pues no tenés que alquilar salón, no tenés que comprar nada, es gratis. Es como, ¿viste? El Zoom es gratis, es tipo el WinRAR, ¿viste? Que es como nadie lo va a pagar jamás.
Como, perdón los centenias que no hayan usado WinRAR. Para mí está mejor, inclusive, el Zoom. Que sea gratis y que sea así, que dure 40 minutos. Porque nadie quiere más de 40 minutos. Para mí está buenísimo. Es como, tipo, a los 40 minutos se termina. Yo creo que si quisieran cobrar, tendría que ser al revés. Que el Zoom sea gratis, pero no te podés desconectar. Y que si pagás, ahí sí te podés desconectar. Entonces, todo el mundo pagaría por eso. Es gratis. Yo no quiero que dure más de 40 minutos. Está fantástico un cumple de 40 minutos. Es hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo sé qué es qué? Soplamos las velitas, todo. Bueno, ahora comemos unos sandwichitos, pum, pum, a otra cosa. Y nadie viene a tu casa. Nadie vino a tu casa, no tenés que limpiar nada, ya está. Y además está buenísimo porque como nadie viene a tu cumpleaños, nadie viene, ahora todo el mundo siente lo mismo que sentimos los que cumplimos en enero. Bienvenidos a todos a nuestro mundo con nadie en tu casa. Pues se van toda la mierda, ¿viste? Como... está de moda los cumpleaños. Se pusieron de moda los cumpleaños por Zoom. Además, ¿vieron que hay gente que hace animaciones? De... Zoompleaños le llaman. Una cosa, el nombre, es cumpleaños, es una animación. Es lo que me gusta de la Argentina. La Argentina se reinventa, ¿viste? Se reinventa todo el tiempo. Es como hay pandemia, ¡pum! ¿Qué hacemos? Vamos a fabricar barbijos. Y el chabón que tenía un boliche y se puso un supermercado. Otro te anima un cumpleaños. Hay un comediante, va y hace un show de stand-up por streaming. Se reinventa, la Argentina se reinventa. Bueno, tenemos más tweets. Me dijeron que soy TT, estoy re contento, boludo, que seamos TT de vuelta. No lo puedo creer. Sí, votá con el hashtag elegir pandemia de oro, me dicen. A ver si han elegido pandemia de oro. Laburando, me dice un Seba, Seba Rave, laburando. Ahí está. ¿Qué está haciendo, Seba? No le vemos bien. Hay una computadora, está como editando. ¿Está acá atrás? ¡Ah, está acá atrás! Boludo, yo decía, claro, ese es Ari, decía yo. Bueno, ahí está, están conociendo parte del equipo. Gracias, Seba, está saliendo todo impecable. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? A ver. ¿Qué más tenemos? Mon Limbigo, pandemia de oro para toda la gente de Santiago del Estero por todas las noticias que nos regaló. Hermoso, hermoso. No sé si todos los que están viendo este programa han visto las cosas que subo en el canal de YouTube, pero es fantástico, ¿eh? Fantástico. La verdad es que muy lindo Santiago del Estero. Me dan ganas de ir. Ahora me dan ganas de ir a conocer Terma de Riondo y ver qué onda, si son tan bizarros. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos otro tuit más. Molly Vivo, Pablo, son mis regalos de cumpleaños. Cumplí 40 en cuarentena. Te re cagaron con el regalo. Entonces, perdón. El 23 del 8. Atento. Sección para la Adobe. Gracias por las risas, manija full. Post pandemia voy a alquilar quinta. Y sale fiestón con la flía. Fiesta de tos y estornudos. No sé si alguien quiere hacer fiesta de tos y estornudos, ¿eh? Es medio polémica la fiesta de tos y estornudos. Post pandemia. No sé, yo a mí no me invites, ¿eh? Yo prefiero fiesta sin tos y sin estornudos. Rosina, igual no te pensaban invitar, Pablo. Molly en vivo, pandemia de oro al que contagió a medio mundo yendo a un millón de asados en Santiago del Estero. El señor Ávila, le mandamos un saludo. No sé si está recuperado o no, Ávila. Estaba internado, esperemos que se recupere. Más allá de que haya contagiado a media provincia, o le deseamos que se recupere a todas las personas que están enfermas. Le deseamos que ¿cómo andar, don Ávila? Me gustaría que me inviten a la cantidad de asados que le invitan al chabón. Es un genio. Bueno, ¿qué más? Ángeles Cordeiro. Cuando termine la pandemia quiero festejar todos los cumpleaños juntos. Bueno, si querés te paso los míos más o menos desde el año 1 hasta el año 26. Dale, ¿qué más? Margarita, Margari, bla, bla, bla. Molly en vivo, pandemia de oro que se escapó para comprar un cargador. Ah, el de la Marque, sí, tremendo. El chabón ese que se escapó del hospital para comprar un cargador y no lo consiguió. Sí, va. Visitó como 5 locales, contagió a medio pueblo y no consiguió el cargador. Me siento muy identificado además, porque si me faltara el cargador yo saldría a buscarlo. Me importa todo, tres carajos. El Demogorgon, pedíme vacaciones para quedarme en casa. Exitazo, ¿eh? La rompiste con esa. Qué forma de cagar de los jefes, ¿eh? Te dieron para acá. Te tiene que haber avisado el jefe, chabón. Te tiene que haber dicho, che, mirá, no te pido la vacación, si te tienen que quedar en tu casa igual. Pandemia Awards, mejor argentina, Fernet y Gaseosa en la ambulancia. Claro que sí, me parece que va para esa. Yo tengo mi favorito, pero no quiero influirlo. Molly en vivo, estrenar todos los aromatizadores que compramos para las visitas. Ah, claro, ¿compran aromatizadores para las visitas? ¡Ah, oh, qué gente pudiente que nos ve, ¿eh? A la mierda. Yo en casa, mirá, es el olor que hay, acostumbrate, qué sé yo. Que el pandemia de oro sea para el que se vistió de arbusto. No quedó ni, no ganó ni la terna. Así que lamentablemente no le podemos dar el pandemia de oro. Derrapar sobre... Salvo que sea el Ramiro Berman, que se había vestido de arbusto. ¿Se acuerdan? O el en vivo, derrapar sobre alcohol en gel. No sé si es literal o si es el derrapar como una forma metafórica. Un par de tweets más y estamos, ¿no? Sí, me dicen acá que sí. ¿Qué más? Noé Botassi, Molly en vivo, según el oro va para la broma de mi cabezona. Ese es para mí el ganador. Sí, sí, gente. La gente que... Tenemos que descubrir quién hizo esa joda y darles el Pandemia Awards de oro. Es fantástico, mi cabezona. Conduciendo otro programa, yo una vez alguien me dijo que se llamaba, como si se pusieran de usuario, Kerry y de apellido Cachota. Y yo dije, Kerry Cachota, así de una. Y
Y no lo pudieron grabar. Me hubiera gustado tener ese momento conduciendo in-game. Qué lindo que fue. Último tweet del día. Hagámoslo valer. Post-pandemia, fiesta con quema de barbijos. Uy, sonó medio... Me gusta, pero está como al borde de que estamos por empezar algo que no está bien. ¿Viste? Ah, quema de barbijos. Y quema de... Pero me gusta. Sí, quema de barbijos. Ya está. Tipo cuando terminé la secundaria, ¿viste? Que decís, ah, quemo todo. El mundo se divide en dos. Los que guardan todo y los que... tiran todo al cuerno, ¿viste? Los apuntes, todo eso. Bueno, esto ha sido Entre Cuatro Paredes. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias también a Diego Mizrahi y a todos los chicos de la técnica del estudio Buenas Notas Producciones. Un aplauso para ustedes, que la verdad es que la rompieron y hicieron que todo salga impecable como la vez pasada. A Alejandra y a todo el equipo de PlateaNet, que hicieron que esto salga bárbaro. A Agostina, a Luciana, a Ariel, a Flor y a todas las chicas de Stand Up Time, que también produjeron esto. El 17 de octubre los espero nuevamente acá con un show completamente nuevo. Esto fue una segunda función que, como dijimos un montón de veces, tenía algunas cosas nuevas, ¿sí? Tuvimos toda la parte con Abrir un lado B nuevo, de videos nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. El show que viene el 17 de octubre es 100% nuevo. Es un show que hemos llamado en una forma deslumbrante de nombres Entre Otras Cuatro Paredes. No, si nosotros con los nombres, ¿sabes qué? Nos vamos a terminar ganando un ace de oro. No sé si están ace de oro los nombres. Bueno, este es el sábado 17 de octubre a las 23 horas. Las entradas no están todavía en PlateaNet, o sea, no los puten a los de PlateaNet, pues no está subido el show todavía, seguramente salga el lunes. Martes, a más tardar, ¿sí? Espero que les haya gustado mucho. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias infinitas a toda la gente, todos los manijas y las manijas que están escribiendo y que hicieron que seamos TT nuevamente en Twitter Argentina un sábado a la noche. Espero que les haya gustado. Mi agradecimiento para ustedes y nos vemos la próxima. Chao. ¿Qué tiene? ¿No es como en el teatro? Yo siempre veo el teatro así. ¿Te cambiaste para el show? Sí. ¿Pero solo la parte de arriba? Pero mirá si está la cámara prendida, nos están mirando. ¿Sabes qué? Termina el show. Noni, noni. Uy, ¿me pasamos, papita? Che, ¿quién es este? ¿Molinari? ¿Qué? ¿El que hace gimnasia? Bueno, no sé, ¿está pago esto? No, ya sé que falta como una hora, pero a mí me gusta tener todo preparado, ¿viste? ¿Hay birra? ¿No hay birra? Uy, baja el chino, rápido, rápido. Che, ¿qué es ese ruido? ¿La heladera? Antes no hacía ese ruido. Voy a googlear el modelo, a ver qué es. Habla de los barbijos, Molinari. ¿Por qué el barbijo? ¿En pareja para abajo? ¿Viste? Me hizo caso. Che, metele volumen. Ahí está. No, un poco más, un poco más. Si todavía no empezó, no sabes cómo va a hablar. Vos subí. Bienvenidos, esto es Entre Cuatro. Ay, me cago en Telecentro. Che, ¿y por dónde se ve? Por streaming. ¿Y lo tenemos eso? Pagamos el pack de películas nomás nosotros. No, tenés que entrar al link que te llegó por mail. Bueno, no tenía tanta ganas de verlo tampoco así. ¿Estudio? Hola, sí, ¿qué tal? Acá es el show de Pablo Molinari. Dale, apurate que ya arrancó, no te puedo creer, llevamos tarde hasta un show online. Ay, rebobiná que no escuché lo que dijo. Poné pausa. Che, ¿a qué hora era el show de Molinari? No, debe estar casi por el final. Banca, a ver si llegamos a ver algo. Ah, mirá, un video de personas viendo el show, hizo el chabón. Che, ¿a qué hora era el show de Molinari? Estos somos nosotros. Estos somos nosotros.